tal, familia? ¿Cómo están? Espero que bien, bastante bien. Les damos la bienvenida a una nueva aventurilla. Y pues les quiero contar que estamos en Santiago Atitlán. Así es, estamos en Santiago Atitlán, uno de los lugares más emblemáticos de toda Guatemala. Y es que hoy vamos a hacer un recorrido bastante importante, bastante interesante. Y es que veníamos en camino hacia acá, pues nos encontramos con varias personas en donde nos daban a conocer los bonitos lugares que se pueden encontrar acá. Y además de eso, pues estamos aquí justamente enfrente de la iglesia y pues puede usted apreciar lo maravilloso que es. Es una vista espectacular y es lo que se busca, ¿no? Que podamos encontrar esas vistas muy, muy interesantes y que podamos disfrutarlas. Inclusive acá podemos tomar fotografías. Entonces, este recorrido va a estar muy interesante. Les invito a que por favor nos acompañen. Perfecto. Seguimos acá, mis amigos, y es que estamos enfrente de la iglesia, justamente en la entrada de la iglesia Santiago Apóstol. Y pues nos acaban de comentar de que no podemos tener acceso a ella, ya que se están llevando a cabo diferentes tipos de actividades, y es por ello que pues nos vamos a limitar hasta acá. Pero sin lugar a dudas, este lugar está magnífico. Santiago Atitlán es un municipio del departamento de Sololá de la República Guatemalteca. La cabecera municipal tiene el mismo nombre. Se encuentra en la orilla sureste del lago de Atitlán y con una altitud de 1593 metros sobre el nivel del mar. La temperatura normal es de 16 grados Celsius. El viento del normalmente se encuentra del norte al este a 10 kilómetros por hora. La humedad es del 90%. Otro dato interesante es de que es la comunidad más grande de la zona del lago de Atitlán, y la mayoría de sus habitantes todavía utilizan la ropa tradicional. ¿Puede usted creerlo? Vamos a hacer un pequeño recorrido aquí en el parque. Y pues como bien mencionaba, la gente básicamente está utilizando la indumentaria del pueblo. Y eso es muy bonito, es muy llamativo, porque entonces llevan consigo la cultura de este hermosísimo lugar. Y como usted puede ver, en cualquier parte se pueden ver diferentes personas con ventas, así como que en cualquier otro lugar, ¿no? Así que pues este lugar, como les digo, es bastante bueno. Y pues tenemos un objetivo en mente. Queremos buscar a un personaje que, como les mencionaba anteriormente, es un personaje que es muy conocido por toda Guatemala. Ese es el objetivo que tenemos ahorita, pero no les quiero adelantar nada porque no sabemos si vamos a encontrar a esta persona. Muy bien, y es aquí donde nos encontramos, justamente en el parque. Es un lugar no tan grande, porque no lo es. Les quiero mostrar una imagen y pues el objetivo básicamente es encontrar a este personaje. ¿Ven lo impresionante que es este monumento que se le hizo a nombre de Concepción Ramírez? Se llama el personaje que aparece aquí en la ficha de 25 centavos. Y pues aquí es donde habita, aquí es donde vive. Les quiero comentar que ella tenía 17 años cuando le fue tomado esta fotografía y fue implementada desde entonces en la ficha de 25 centavos que circula a nivel nacional. Y es por ello que les digo que pues este lugar tiene una historia bastante grande y pues nos toca descubrirlo. Bueno, mis amigos, entonces estamos buscando la casa de este personaje y pues como ven, nos mandaron a unos callejones y es lo que estamos haciendo, ¿no? Buscarla entre todos estos callejones y esperemos encontrarla. Esperemos que esté en casa para que así pues le podamos hacer una muy buena entrevista. ¿Qué tal, mi amigo? Buenos días. ¿Usted vive acá? Perdone una molestia. Estamos buscando a doña Concepción. Sí, aquí solo que decimos que tenemos problemas de salud, entonces no está atendiendo. No está atendiendo. No, híjoles, es que sí, veníamos con la intención de poder hacerle una pequeña entrevista. Ah, sí, no, le quedó mal a mí ya desde hace una semana, que está guardando reposo. Bueno, mis amigos, recibimos no una muy buena noticia porque nos acaban de comentar que la señora Concepción Ramírez no está disponible para entrevistas. Al parecer tiene algunos complicaciones con esto de la salud, pero sin embargo pues logramos sacar un contacto, y es que pues en algún momento vamos a ponernos en contacto con alguno de sus hijos o nietos para que así en alguna próxima pues nos puedan dar una entrevista. Ese es el detalle, por eso no les quería adelantar nada porque no sabíamos si nos iba a atender o no. En este caso no nos pudo atender, pero más adelante tal vez sí. Pero lo más impresionante, mis amigos, es de que logramos llegar hasta este lugar. Viajamos bastante porque sí, viajamos bastante
alrededor de, ¿qué? 4 horas de camino, pero lo vale, mis amigos. Como les digo, es un lugar muy bonito y la gente muy amable, nos han atendido bastante bien y pues toca que disfrutar en este momento. Saludarlos a ustedes, quienes nos ven siempre a través de las redes sociales, y agradecerles, por supuesto, por siempre estar al pendiente de nuestros contenidos, y esto gracias a ustedes. Nuevamente les pido, por favor, su like, que compartan el video, sus comentarios, y pues si en algún momento quisieran que nosotros visitáramos otro lugar, pues alguna recomendación por ahí, mis amigos. Y pues estamos acá en Santiago Atitlán disfrutando de este bonito día, aunque sí hace algo de calorcito por acá, pero sin embargo estamos disfrutando del día. Ya ven, mis amigos, que este lugar es impresionante. Vean lo espectacular que se ve el lago. Impresionante, una vista realmente increíble y pues está para disfrutarse. Y pues atrás de nosotros, como pueden ver, se encuentra uno de los volcanes. Pues es de admirarse, mis queridos amigos. Pues sin lugar a dudas, este lugar es maravilloso. Si para ti no lo es, pues no sé qué puedo hacer, ¿no? Porque realmente una vista espectacular y pues disfrutar de este ambiente también algo caluroso, pero sin embargo, pues está muy, muy agradable, como les digo, para poder disfrutar de un refresco, y pues la gente muy amable nos ha recibido de la mejor forma posible, y qué más puede pedir uno, disfrutar de la belleza de toda Guatemala, y es lo que se pretende, ¿no? A que ustedes conozcan todo lo bellísimo que nos puede ofrecer nuestra república, y pues los invitamos a que en algún momento puedan venir acá en Santiago Atitlán. Y como les digo, tristemente no nos dieron la entrevista que buscábamos, porque queríamos entrevistar a este personaje que se encuentra en una de las fichas que se maneja o se circula acá en Guatemala, el cual es el 20, de 25 centavos. Queríamos entrevistar a la señora Concepción, pero ya no pudimos hacerlo, ya que se encuentra con dificultades de salud. Pero más adelante quizá lo volvamos a hacer, pero sin lugar a dudas, no hay que descartar lo bellísimo de este hermoso lugar. Y pues estamos acá. Y pues con esto cerraríamos nuestro recorrido, mis amigos. Un lugar muy, muy, muy bonito, y pues los invitamos a que puedan visitarlo en algún momento. Así que pues agradecemos también a nuestros patrocinadores y pues definitivamente también a mi amigo Eddie, que también se encuentra acá con nosotros disfrutando de este maravilloso día. Así que pues nada, eso es todo, mis amigos, aquí cerramos, hasta una próxima.